La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, escuchando un poco las impresiones de los vecinos de distintas zonas de Caracas con respecto a este racionamiento anunciado el día de ayer por las personas de Hidrocapital. Escuchábamos la opinión de Lezama desde el municipio de Latillo, específicamente de la zona rural, sector Turgua. Escuchábamos también la voz de Francisco Barrios desde Antímano. Y vamos de inmediato, gracias a este contacto telefónico, a conversar con nuestra amiga Elena Uzcategui, desde la parroquia 23 de enero del sector La Marina. Muy buenos días, Elena, bienvenida una vez más a este tu espacio, el Radar de los Barrios. ¿Cómo reciben tus vecinos, cómo recibes tú, como ama de casa, este anuncio con respecto a este racionamiento, cuando hay sectores que hemos sido ya víctimas de este racionamiento sin previo aviso? Ahora la gente de Hidrocapital descubre por un acto de magia o por un acto de no sé cómo llamarlo, que bueno, que se está secando el embalse, pues. Entonces deciden anunciar este racionamiento. Cuéntanos, Elena, tu posición, tu versión ante... Pues, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, siempre dando esa ventanita para hacer... Aló. Tenemos problemas con la comunicación con Elena Uzcategui. Ojalá podamos restablecer este contacto para, bueno, escuchar justamente las impresiones de Elena con respecto a este racionamiento. Bueno, justamente como comentaba anteriormente, son sectores que vienen sufriendo de un racionamiento sin previo aviso. En oportunidades uno se adaptaba porque, explico, en el caso de Antímano, por ejemplo, Antímano le faltaba el agua los días miércoles, Caricuao los días jueves, y habían sectores que, bueno, ya se adaptaban a la rutina con la cual faltaba el agua, pero no era un racionamiento que estaba avisado, sino que sencillamente, bueno, lo lanzaban y punto, y uno se adaptaba a ello. Creo que ya tenemos en línea a Elena Uzcategui. Muy buenos días, Elena. ¿Ya estás en línea? No, la tenemos. Ah, no, como les comenté. ¿Aló? Sí. Ok, cuéntanos, Elena. Bueno, como te decía, bueno, lo recibí sin agua y ya hace más de un año y algo. Y ahorita últimamente, hace un mes, estamos con problemas del agua. Nosotros los jueves no tenemos agua. A veces los sábados, cuando uno va a lavar, que tiene que trabajar la semana, no hay agua. Y ayer no hubo agua. O sea, no entiendo el porqué de este razonamiento, porque dice el embalse. O sea, como dice tu problema, y gracias, el agua, no hay agua. Y hay sectores que nosotros que estamos siendo discriminados, mientras otros sí poseen el agua a 24 horas. Pero cuál es el razonamiento, va a haber en Caracas. Muy complicada la conexión con Elena, sin embargo pudimos captar un poco de lo que nos decía con respecto a que, bueno, ya ellos vienen sufriendo un racionamiento, que era lo que le comentaba. Toda Caracas, no hay sector que escape a este racionamiento que ya se viene viviendo, no de hace 2 meses, 3 meses, hace mucho tiempo. Evidentemente, un racionamiento de 1 o 2 días a la semana, pero sectores más altos, dentro de las mismas zonas populares, explico. Por ejemplo, Catia, la zona del casco central de Catia, de repente tenía un racionamiento martes y jueves, pero la zona de Nuevo Horizonte, la zona de Casa Alta, todos estos sectores de la parte alta, por supuesto que tenían un racionamiento de mucho más tiempo, como decía el amigo Francisco Barrio, sectores de Antímano que pasaban más de 15 días. Yo estoy haciendo una denuncia que nos envían a través de Twitter desde el sector La Sequía, que tienen 3 meses que no llega el vital líquido. Entonces, el cuestionamiento no es si ponen un racionamiento o no. El cuestionamiento es el por qué no reconocen que ya estos sectores vienen sufriendo de esta situación. Y, por supuesto, el cuestionamiento principal es cuál es la alternativa que ofrecen a estos sectores. Porque evidentemente anuncian un racionamiento y el ciudadano se prepara para poder pasar todos estos días sin el vital líquido. Sin embargo, hay sectores que no, porque 3 meses, ¿cómo te preparas
para pasar 3 meses sin agua. ¿Cómo lo hace? Es casi que imposible mantenerse tanto tiempo sin el vital líquido. Entonces, cuando el vecino recurre a poder comprar una cisterna de agua a costos muy altos, lo acaba de decir Taí, más de 1.000 bolívares, 1.500, o si te los manda la alcaldía, resulta que la persona que lo transporta, que la persona que los trae, bueno, también tiene su negocio, como quien dice, bajo cuerda, y igualmente cobra algo. Entonces, el que menos tiene es el que más paga. Creo que tenemos en línea a Javier Torres, desde el Junquito. Adelante, Javier. Aló. Buenos días, Javier. Creo que viene escuchando ya un poco acerca de lo que veníamos hablando con Elena. Y es, bueno, este anuncio con respecto al racionamiento, que no nos sorprende el racionamiento, nos sorprende el anuncio, nos sorprende que ahora se den cuenta que los sectores populares tenemos muchísimo tiempo con un racionamiento que ni siquiera lo anuncian. Cuéntanos. Mira, aquí en el Junquito, hay muchas personas que están viviendo ese racionamiento desde hace mucho tiempo. En este momento está sin agua, lo que es el 5 de julio, el Andrés Eloy Blanco, está en el kilómetro 11 del Junquito. Esta gente, el fin de semana pasado, tuvieron que cerrar la vía el día domingo para que alguien de Hidrocapital por fin le prestara atención para que pudieran abrir las llaves para darle agua a ese sector. Aquí el sector del Hurtado sufre también por la falta de agua, y eso que hay está el tanque de agua, que es el principal que le surte al Himalaya, agua que nos viene desde Mamera. No solamente eso, Evelyn, lo más delicado de todo esto es los trabajos que está realizando Hidrocapital en el Junquito. En estos momentos Hidrocapital quiere pasar una tubería para darle agua por gravedad al José Antonio Páez en el kilómetro 11. Resulta ser que están reventando la carretera principal de la entrada del Hurtado y van a reventar la carretera principal del Junquito desde el kilómetro 12 en su lado izquierdo bajando hasta la entrada de José Antonio Páez. Nosotros le dijimos a la gente de Hidrocapital que por ahí está pasando una tubería de entre 16 y 18 pulgadas que ya está instalada de hace mucho tiempo en la carretera. Pero esa gente no está prestando atención a los llamados que uno les hace. Y no solamente eso, en el barrio del Cafetal, el Consejo Federal de Gobierno le bajó unos recursos a la comunidad para que cambiaran la tubería del sector, tubería que ya tiene más de 40 años bajo tierra, tubería que está oxidada por el tiempo, en unos terrenos que tienen demasiada salinidad y la tubería no aguanta los embates de la naturaleza, tubería que está siendo filtrada por aguas de cloaca. Bueno, hay unos personeros de los consejos comunales del barrio Cafetal que les entregaron una tubería de 2 pulgadas de plástico, tubería PVC, que ha sido pegada con pega. Imagínate, tú valga la redundancia. Wow. Cuando las presiones de agua que hay hacia el barrio Cafetal, cuando los relojes marcan 13 metros que le están mandando al Himalaya, para la tubería del barrio Cafetal hay 210 libras de presión por pulgada cuadrada. Cuando estamos hablando de pulgada cuadrada, son 2,5 centímetros cuadrados en la tubería y 110 kilogramos de presión que hay de agua en esos centímetros. Entonces, no es solamente la incapacidad de Hidrocapital, sino es la incapacidad de los consejos comunales, la ignorancia misma de ellos, y bueno, no vaya a ser que también tengan manos peludas metidas en el manejo de esos recursos que está entregando el gobierno. A lo mejor lo están entregando con buena fe, pensando que esta gente va a hacer un buen trabajo, pero no lo van a hacer. De hecho, en la entrada del barrio del Cafetal hay una tubería de galvanizada, que también tiene más de 40 años, tubería que está filtrando cuando está llegando el agua. Ah, bueno, estas personas de los consejos comunales también quieren meter esa tubería de plástico. Nosotros les estamos haciendo el llamado de que, por favor, muestren la tubería, que es la tubería que van a poner, y se le hace el llamado a la comunidad de que no permitan que se instale esa tubería en la rampa del barrio Cafetal, una bajada que tenga el barrio Cafetal que ya está fracturada por tantas filtraciones que tiene la carretera. Javier, con respecto justamente, ya nos vamos, por supuesto, a la parte que también afecta, por supuesto, a los vecinos del Junquito, que es la parte económica, Javier. En otras oportunidades hemos abordado contigo el tema de la economía popular, si queremos llamarlo de esa manera, y es el cómo
cada uno de los vecinos a lo largo de todos los kilómetros que nos llevan desde Caracas a Junquito, tienen, bueno, su microempresa, tienen su sustento, bueno, su modo de vida, ¿no?, a través del comercio. Esto, evidentemente, cada día se pone cuesta arriba. ¿Qué puede decirnos acerca de esto? O sea, que no es solo el tema del agua el que pone en riesgo a estas comunidades, sino que tenemos temas adicionales y que hasta ahora el gobierno no asume su responsabilidad con respecto a esto. ¿Qué puede decirnos? No solamente el tema del agua, Evelyn. Aquí, aparte del tema económico, la delincuencia también ha arreciado acá en el Junquito. De verdad que ha avanzado muchísimo la presencia de puros menores de edad con sendas armas de fuego, azotando a lo que son los habitantes de la parroquia de Junquito. Con respecto a la parte económica, mira, acá cuando llega la harina PAN, por decir algo, y valga la propaganda, al supermercado Los Vieiras, al supermercado El Poblar o Los Vieiras 2, mira, las colas son inmensas para comprar 2 o 3 kilos de harina PAN, 2 litros de aceite, a lo mejor 1 kilo de azúcar. Pero lo más triste de todo esto, Evelyn, es el desbarajuste que hay en coche con la parte de hortalizas y verduras. Mira, la auyama dio un brinco de hace 20 días para acá, que costaba el kilo 3 bolívares, el kilo de nosotros, que somos los que estamos, que tenemos los negocios pequeños, nos está costando 25 bolívares el kilo. Wow. La yuca dio un brinco de 3 bolívares a 10 bolívares el kilo. El guacante pimentón estaba hace unos días atrás 600 bolívares, en este momento está costando 1.500 bolívares. Pero eso es un desbarajuste que tienen en coche, y eso lo sabe Inmerca, eso lo sabe el gobierno. ¿Cómo no le ponen coto a esa gente para que uno pueda vender a un precio justo? Ahora, estas personas del gobierno, con la cuestión de los precios justos, quieren ponernos a nosotros a que nosotros pongamos un 30% sobre las ganancias de los productos. Ahora, ¿cómo le demuestro yo al Estado que compré un producto a tal precio cuando tú vas a coche y en coche nadie te entrega facturas en ese sitio? Cuando llegan los camiones al coche, hay personas que lo compran afuera. Van a la parte de adentro del coche, hay otras personas que lo compran, y después es que viene la parte para repartirla para la venta que sale al público. Entonces te puedes imaginar lo que se infla el precio con todo eso. Nosotros hemos tenido que ir para Barquisimeto, a lo que es Mercabar, donde sucede eso, pero con muy poca persistencia por parte de los camiones también, pero también sucede lo mismo con respecto a que hay personas fuera de los mercados, compran los camiones a un precio y después los revenden dentro de los mercados. Pasa como por 2 o 3 manos, y cuando llega a las manos ya de la comunidad, que son los que pagan los platos rotos de todo esto, llega a un precio elevado. Elevadísimo. Tu llamado con respecto a ambos temas, Javier, en este caso quiero hacer hincapié sobre todo al tema del abordaje que le dio Hidrocapital al tema del agua, la improvisación, a lo imprevisto de luego de ver casi que el embalse del Lagartijo prácticamente seco, bueno, toman estas medidas. ¿Cuál sería tu llamado en ambos temas a la gente del gobierno nacional? Prácticamente aquí hay que jalarle las orejas es al ministro del Ambiente y al jefe de Hidrocapital. Hacerles un llamado de atención a estas personas, porque ellos no conocen cuáles son las problemáticas que hay de verdad en los sectores populares. Ellos van y se sientan en las mesas de agua, muy sabroso, con aire acondicionado, escritorio, maletín, todo muy sabroso, pero ellos no van de verdad al origen del problema como tal, de lo que está sucediendo. Es que le pongan un poquito de pecho y un poquito de corazón a lo que está sucediendo, y todas esas cosas se podrían solucionar con tiempo, sin improvisaciones. Y con la parte económica, hacerle un llamado a la gente de los precios justos, un llamado al Indepavi, que pongan un coto en lo que es el mercado mayor de coches, que pongan un coto en el mercado Mercabar en Barquisimeto, y ellos podrán ver que en la calle, que nosotros que somos los que tenemos los pequeños negocios para vender los productos al pueblo, podemos vender a un precio bastante reducido. Así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Javier Torres, miembro del radar de los barrios y habitantes de esta zona de El Junquito. Antes de concluir, yo quisiera justamente hacer un llamado también al gobierno nacional con respecto a la improvisación que se viene dando
en torno a diferentes temas, el tema del agua, el tema de la economía sobre todo, y se relacionan, porque justamente decía hace un rato, es algo ilógico que el que menos tiene tenga que pagar más. ¿Cómo un habitante de la zona rural de Latillo, como un habitante de un sector popular, tiene que sacar de su bolsillo, de donde no tiene, porque evidentemente la canasta básica se elevó al X por ciento, porque evidentemente no sabemos ya ni siquiera en cuándo nos sale una canasta básica, cuando hoy compramos una harina de maíz a un precio y mañana la compramos en otro, cuando conseguimos un producto hoy a un precio y mañana otro, cuando se eleva justamente el costo de este tipo de servicios como es el agua, sencillamente porque no tenemos el agua directa, el agua por tuberías, entonces tenemos que recurrir a las cisternas de agua, tenemos que recurrir a comprar envases de agua mineral para poder ingerir, para todo este tipo de cosas que son necesarias para vivir. Entonces, el llamado evidentemente es a estas personas a que escuchen. Hace rato leía en nuestra cuenta de Twitter un comentario que hacía una señora y decía que bueno, que el radar de los barrios, más que un radar, se había convertido en un satélite de los barrios. Que ese satélite sea cada uno de los habitantes del barrio, que eleve su voz de protesta, que eleve su llamado contundente a cada una de estas personas. Contundente, pacífico. Quiero también, antes de concluir, y rápidamente hacer un llamado solidario para con las personas, los estudiantes de la Casa de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestros vecinos, sobre todo los que vivimos en Antímano, nuestros hermanos, nuestros aliados, porque eso es la universidad y eso ha sido la universidad durante sus 60 años de servicio. Ha sido eso, hermandad con nuestras parroquias, hermandad con La Vega, hermandad con Antímano y con muchísimas otras parroquias. Que los hechos que ocurrieron ayer no sirvan para descalificar a los habitantes de Antímano, porque salen o no salen a defender a las personas de la Universidad Católica. Señores, la parroquia, los vecinos de la parroquia Antímano son tan víctimas de la violencia oficial como lo son los estudiantes y trabajadores de la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajamos con mucho gusto para ustedes en el día de hoy. El equipo de Producción Nacional Independiente y la inmensa red que integra nuestra Asociación Civil Radar de los Barrios, desde RCR nos apoyó en el control técnico Jean Bururú Martínez, en la asistencia de producción Yelixa Doniz y José Gregorio González. Hablamos para ustedes el día de hoy Jesús Chugo Torrealba y quienes habla Evelyn Martínez. Esto fue el radar de los barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR, 750 AM. 750 AM. Porque lo bueno une. Haciendo justicia.